Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué cuentan? Profe, buenas tardes. ¿Ya libres de barbijo? De a poquito vamos volviendo. Somos 20, cada vez menos. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren comentarme? Yo tengo una duda en cuanto a la expedición que hacen Balcarce. No entendí si después se le suma a Castelli cuando siguen para el Alto Perú o ya de un principio iban juntos Castelli y Balcarce. No, originariamente marcha Balcarce. Cuando Balcarce duda y no se anima a fusilar a Liniers, es cuando Moreno consensúa con Castelli que Castelli marche como una especie de comisario político junto a las tropas del general Balcarce. Está bien, gracias. ¿Algo más que me quieran preguntar? Está complicado el tránsito, por lo que estoy escuchando en alguien que tiene el micrófono prendido. La General Paz General está Paz, complicada, parece. sí, hacia acceso oeste. Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Nosotros la clase pasada llegamos hasta los debates con respecto a la forma de Estado y a la ciudadanía, ¿verdad? La Constitución de 1826. Con lo cual, luego de esos debates que se dieron en el marco de aquel Congreso, quedó claro la postura que adoptó por un lado la bancada mayoritaria unitaria y por otro lado la bancada federal en defensa del voto popular y de la ciudadanía. Pero claramente los unitarios hicieron valer su mayoría y con respecto a la forma de Estado y la forma de gobierno, queda claro entonces que la Constitución de 1826 adoptó un sistema de gobierno republicano representativo. Y como forma de Estado, la forma unitaria o, como dice el texto, consolidada en unidad de régimen. También hemos visto, con respecto a la ciudadanía, cómo queda la misma restringida. No se considerarían ciudadanos, es decir, no podrían votar los criados a sueldo, los peones jornaleros ni los soldados de línea, lo mismo que los analfabetos por el término de 10 años. Estos fueron los dos, para mí, los dos debates centrales, los dos debates cruciales del texto de 1826. Ahora vamos a seguir analizando, el texto de dicha constitución. Ya con lo que acabamos de decir, ya queda claro entonces forma de gobierno, forma de Estado, la cuestión de la ciudadanía. Ahora tendríamos que analizar nuevamente la composición de los poderes del Estado. Y la constitución adopta también, como adoptaron todas las constituciones argentinas y todos los proyectos constitucionales en la Argentina, la división tripartita clásica, legislativo, ejecutivo y judicial. En cuanto al poder legislativo, al igual que el texto de 1819 y al igual que a futuro el texto de 1853, aún hoy vigente con sus reformas, optaron por un poder legislativo ejercido por un Congreso. El Congreso de la Nación es quien ejerce el poder legislativo y el mismo sería bicameral, con una Cámara de Diputados o Representantes y una Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados es exactamente igual al texto de 1819. Por eso yo ya les había adelantado que si ustedes aprendían bien la composición de la Cámara de Diputados en 1819, la sabían para todas las constituciones siguientes. En consecuencia, no me voy a detener a analizar nuevamente la Cámara de Diputados. Tienen para releerlo, pero sepan que la sistemática es la misma. Diputados electos en forma directa por el voto ciudadano, en forma proporcional a la población, que duran 4 años y que la Cámara se renueva por mitades cada 2. Sí cambia ahora, con respecto al texto de 1819, el Senado. Un Senado raro, un Senado extraño, no se explica por qué un Senado en una constitución unitaria. Porque por ahí el Senado de la Constitución de 1819 tenía estas características de representar a las corporaciones. Pues bueno, qué sé yo, lo pusieron. Pero ahora, en este escenario, con una república unitaria, no se entiende el porqué del Senado. Porque la institución senatorial, tal como la conocemos nosotros, tal como la conocemos actualmente, es una institución que poco tiene que ver con el viejo Senado romano que ustedes han visto, los que ya dieron derecho romano, sino que el Senado, tal como lo conseguimos nosotros, es una institución propia del federalismo. Por lo tanto, ¿qué hace un Senado en una constitución unitaria? La génesis del Senado, tal como la conocemos nosotros, es de la Constitución norteamericana. La Cámara de Senadores, como Cámara que representa a los estados como miembros políticos de la nación, es propia del federalismo norteamericano. Y acá estamos en una constitución unitaria, entonces no se entiende por qué el Senado. Es más, en los Estados Unidos, el Senado tiene una explicación política, si se quiere. Como saben ustedes, ya desde los albores de la nación misma norteamericana, las divisiones entre norte y sur eran muy marcadas. Por un lado, el norte densamente poblado, claramente volcado hacia su propia revolución industrial, mucho más avanzado cultural e intelectualmente, frente a los estados sureños atrasados, escasamente poblados, y que eran los verdaderos sostenedores del régimen esclavista. Los estados del sur eran esclavistas. Como basaban toda su economía en el latifundio y el monocultivo, y al necesitar menos mano de obra, con los esclavos le alcanzaban. En consecuencia, estas asimetrías entre norte y sur, ¿qué generaron? Que al tener una Cámara de Diputados representada en forma proporcional a la población, lógicamente había mayoría de norte sobre sur, claramente. Si la Cámara es proporcional a la población y digo que el norte es más densamente poblado, ¿quiénes van a tener más representantes? Los estados del norte. Y esto generaba todo un tema en cuanto al equilibrio de poder a la hora de la elaboración legislativa. Los estados sureños temían que el norte siempre les impusiera la ley. Por lo tanto, dejaron esta Cámara de Diputados en forma proporcional a la población y crearon una Cámara en cual los estados o provincias estuvieran representados en forma igualitaria. Ese es el porqué del Senado en la Constitución norteamericana. Es una constitución federal y frente a estas asimetrías decidieron crear una Cámara donde todos los estados estuvieran representados en forma igual. Porque veremos, todas las provincias mandan el mismo número de senadores. Ahora, ustedes me preguntan, ¿y por qué un Senado en la Constitución del 26? Sigo sin entenderlo. Verdaderamente sigo sin entenderlo. Pero bueno, había un Senado. Y el Senado iba a estar compuesto por 2 senadores por provincia y 2 por la capital. Iban a durar 9 años en el ejercicio de sus funciones y la Cámara se renovaría por tercios cada 3 años. Esta también es una sistemática, siempre se renueva mucho más lenta y paulatinamente el Senado que la Cámara de Diputados. Piensen ustedes, diputados por mitades cada 2 y el Senado por tercios cada 3. Luego se bajó de nuevo en el 94 la proporción, pero siempre el Senado se renueva más lentamente. O sea, este es el Senado. Yo entiendo en una constitución unitaria quién representa al Senado. Creo que a la Nación Unida en Congreso. No se me ocurre otra explicación. Ahora bien, vamos a analizar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en esta constitución es trascendente porque fue fuente directa del texto de 1853. O mejor dicho, fuente indirecta.
¿Ya empezaron a ver las bases de Alberdi con el titular? No, creo que es lo que sigue. Porque ustedes, cuando vean las bases, van a ver que Alberdi se la pasó hablando maravillas de la Constitución chilena de 1833. Y la Constitución chilena, que tiene un poder ejecutivo robusto, y un poder ejecutivo fuerte, y un poder ejecutivo lo otro. Y Alberdi habla maravillas de la Constitución chilena y habla pestes de esta Constitución que estamos analizando ahora. Con lo cual, que el infeliz no leyó una, no leyó la otra, o lo más probable es que no haya leído ninguna de las dos, porque Alberdi fue un gran mentiroso toda la vida. Porque precisamente esta Constitución de 1826 fue fuente de la Constitución chilena de 1833, que tanto le gustaba a Alberdi. Y es cierto, tiene un poder ejecutivo fuerte que luego fue transpolado al texto de 1853. Y acá sí empezamos con la tradición presidencialista. ¿Por qué? ¿Quién va a ejercer el poder ejecutivo? El poder ejecutivo lo va a ejercer un ciudadano con el título de presidente de la nación. Recuerden ustedes, el poder ejecutivo es unipersonal, una sola persona, el presidente. Los ministros no son parte del poder ejecutivo, son meros secretarios del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es unipersonal, uno solo, el presidente. En caso de acefalía, es decir, en caso de que el presidente renuncie, se muera o sea destituido, esta Constitución tampoco previó la figura de un vicepresidente. Del mismo modo que la del 19 no previó un vicedirector, esta tampoco previó la figura de un vicepresidente. Por lo tanto, en caso de acefalía, quien reemplaza al presidente es el presidente del Senado, presidente de la Cámara Alta. Dura 5 años en el ejercicio de sus funciones este presidente. No puede ser reelecto en forma inmediata, sino que debe dejar pasar un periodo. Y dejo para lo último quizá lo que a ustedes les va a resultar más complejo. ¿Cómo se elige el presidente? El presidente se elige en forma indirecta a través de colegios electorales, colegios o juntas electorales. Es una elección indirecta o de segundo grado. ¿A qué me refiero con esto? El pueblo no vota directamente al presidente, sino que vota a un número determinado de personas llamadas electores, que son las que reunidas en colegio electoral en la fecha estipulada por la Constitución, elegirán en definitiva al presidente de la nación. Este sistema, por ejemplo, es el que siguen teniendo los Estados Unidos de América. Siguen teniendo la figura del colegio electoral. ¿Por qué los norteamericanos nuevamente pusieron el colegio electoral? Y nuevamente hay que analizarlo por el lado de las diferencias demográficas, económicas y políticas entre norte y sur. Porque si la elección fuese directa, el que ganaste 2 o 3 estados del norte y eras presidente. Por lo tanto, necesitaban igualar, en cierto modo, la voluntad de los estados a efectos de que fuera más equitativa la elección provincia por provincia. Por lo tanto, previeron la figura de un órgano intermedio, este colegio electoral, en el cual los electores se eligen por distritos. Los distritos son las provincias o estados. Se eligen X cantidad de electores por distrito. Y estos son los que en definitiva elegirán al presidente. Este es el sistema que tuvimos hasta la reforma constitucional de 1994. Es decir, cuando vuelve la democracia en 1983, se usaba este sistema de colegios electorales. Como digo siempre, la gente no votó a Alfonsín ni tampoco votó a Luder, sino que votó a los electores del radicalismo o a los electores del peronismo, que en el colegio electoral se comprometían a votar a su candidato oficial. Esto también tenía su particularidad en momentos en los cuales no existían los partidos políticos modernos. Porque luego, con la instauración de la ley Sáenz Peña en 1912 y el surgimiento de los partidos políticos, los electores te los ponían los partidos. Entonces vos ya sabías, sacando X cantidad de votos, cuántos electores tenías. El sistema del colegio electoral tenía algunos beneficios. Hacía mucho más federal la elección.
Porque por el juego de mayorías y minorías, vos necesitabas hacer una buena elección en todos los distritos electorales. Era importante no solamente ganar las provincias grandes, sino que vos tenías que hacer una buena elección en todas las provincias para tener electores en todas las provincias. Ahora bien, creo que la elección directa le da mayor legitimidad democrática al presidente, y creo que esto tiene que estar por encima de todo, la legitimidad democrática, pero tienen mucho menos peso específico las provincias a la hora de elegir. Porque ya sabemos, ganaste Buenos Aires y prácticamente sos presidente. La provincia de Buenos Aires tiene el 37% del padrón. Ganaste Buenos Aires, ganaste Santa Fe, hiciste una buena elección en Capital y Córdoba, ya está, sos presidente. Y a nadie le importa lo que votó Jujuy, lo que votó Santa Cruz, lo que votó Formosa. Estos son los pros y los contras de la elección directa y de la elección indirecta. Para ser elegido presidente, uno necesitaba obtener la mayoría absoluta del colegio electoral. Es decir, la mitad más uno de los votos electorales. Supongamos que el colegio electoral estaba compuesto por 500 electores. ¿Cuántos votos electorales se necesitan para ser presidente? La mitad más uno, es decir, 251 votos. ¿Qué ocurre si no se arriba a esas mayorías? Debe decidir el Congreso en elección nominal y fundada entre los dos más votados. Es decir, si no se llega a esta mayoría, quien define la elección es el Congreso. Es el Congreso que en voto individual de cada diputado y cada senador deberá elegir entre los dos más votados. Y ahí sigue el que es juego de dos, uno tiene la mayoría y otro la. Ahora bien, el colegio electoral también la particularidad que tiene, que a veces burla la legitimidad democrática, porque puede darse el caso de que sea el candidato más votado, pero como uno tiene un número fijo de electores por cada provincia, da lo mismo si ganaste por un voto o ganaste por muchos votos. Es decir, si sacaste muchos más votos en un distrito, no te sirven para compensar otro distrito en el que sacaste menos votos. ¿Y esto qué ocurre? A veces en las urnas han dado un veredicto, pero el colegio electoral se pronunció en otro sentido, porque la composición del colegio electoral era distinta. Esto lo vimos hace muy poco, precisamente en los Estados Unidos. En la elección de 2016, la candidata más votada fue Hillary Clinton. Sin embargo, el presidente fue Donald Trump. Es decir, Hillary sacó muchos más votos, pero ganó por amplio margen los estados que ganó, pero ganar por un voto, ganar por muchos, era lo mismo. Porque vos tenés, reitero, tenés que hacer una buena elección en todos los distritos. Y esto también ocurrió en varias ocasiones en la historia norteamericana. Precisamente en 1825 había ocurrido por primera vez. En 1826 ocurrió por primera vez que el Congreso debió desempatar en la elección de John Quincy Adams. ¿Qué es lo que ocurre a veces en el colegio electoral cuando no se llega a la mayoría necesaria? Y puede ser que se junten el segundo y el tercero para perjudicar, vamos a decirle, al primero. Y esto, por ejemplo, ocurrió en la elección de senadores por la capital del año 1989. Los senadores por la capital, en el texto del 53, como ustedes verán, se elegían igual que el presidente, por colegio electoral. Quien ganó aquella elección de senador por la capital en 1989 era Fernando de la Rúa. Fue el candidato más votado. Sin embargo, no le alcanzó para tener la mayoría en el colegio electoral. En segundo lugar había salido el candidato del justicialismo y en tercer lugar la candidata de la UCD, que creo que era Adelina de Viola. Adelina, que salió tercera, ordenó votar en el colegio electoral al que salió segundo. Por lo tanto, la UCD y el PJ juntaron sus votos, hicieron la mayoría, y el que ganó la elección, que era de la Rúa, se quedó mirando de afuera. Es decir, el colegio electoral se presta a este tipo de componendas y arreglos políticos también. Y reitero, muchas veces el colegio electoral no refleja lo que manifestó la voluntad popular. Por eso yo sigo sosteniendo, lo más importante es la legitimidad de origen democrático, y me parece que lo central es que el tipo que salió más votado, al que el pueblo le dijo quiero que sea este, gane la elección, y se terminó. Esto recién la elección directa del presidente la tendremos, reitero, luego de la reforma del año 1994. Es decir, que tenemos el último presidente argentino elegido por colegio electoral,
fue el ex caudillo riojano Carlos Saúl, y el primero elegido en forma directa también fue Carlos Saúl, una vez en 1989 y la otra en 1995. No sé si... Sí, adelante. No, la gente acá cuando vota, que estás explicando que vota a los que después van a elegir al presidente, digamos. Ahora no es más así. No, lo sé. Pero, ¿directamente votan esos nombres o cómo es? ¿Cómo era? Mira, yo antes, cuando daba la Constitución del 53, les mostraba las boletas para que vieran materialmente qué era lo que votaban. No sé si se ven las boletas. Por ejemplo, ahora tienen en pantalla una boleta del año 1983, la del radicalismo, la fórmula de Alfonsín Martínez. ¿Ven que está bien grande acá el nombre de Alfonsín, Víctor Martínez? No se ve. Y abajo, no se ve, profe. No se ve nada. No se está compartiendo la pantalla. ¿Eh? No se está compartiendo la pantalla, solo quedó en poder ejecutivo. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahí sí. Fíjense que dice negro bien furioso, Alfonsín, abajo Martínez, dice candidato a presidente de la Nación, candidato a vicepresidente de la Nación. Y no pretendo que lean porque no se lee nada efectivamente, pero ¿ven que hay un montón de letritas chiquitas abajo de Martínez? Que parece una carrera de hormigas. Dice electores titulares. Bueno, todos esos nombres chiquititos que están ahí abajo era lo que se estaba votando. Eso es lo que estaban votando. Como los electores los ponían los partidos políticos, obviamente todos estos tipos que están enumerados allí se comprometen en el colegio electoral a votar al candidato partidario. Aunque el elector es soberano, puede votar lo que se le canta en el colegio electoral. Porque, por ejemplo, en esta elección de 1983 también ocurrió que el candidato oficial del justicialismo fue el doctor Ítalo Luder, y sin embargo Isabelita Perón, que no era candidata, tuvo 3 votos electorales. Es decir, que hubo 3 electores que no votaron a Luder, sino que votaron a Isabelita. El elector hace lo que quiere en el colegio electoral. Esto también a veces, veremos en las distintas elecciones presidenciales que hubo, las complicaciones que acarrió esto. Esta boleta que tienen acá, por ejemplo, esta es la de Alfonsín del 83, ahí puse para elegir, esta es la de Frondizi del 58, esta es la de Perón del 46, ¿ven? Perón Quijano, y acá dice electores, presidente y vice, a todos estos que están acá abajo eran a los que se... Esto, para que ustedes lo vean, lo tienen en el PowerPoint de Constitución de la Constitución de 1853, análisis. Lo tienen ahí. Que obviamente esto les va a servir para el titular. Lo tienen todo cargado en la carpeta de PowerPoint. Que acá, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados y 2 senadores. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántos electores elegía cada provincia? El doble de legisladores que enviaban al Congreso. Hoy por hoy, la provincia elige 70 diputados y 2, o mejor dicho, elegía 70 diputados y 2 senadores. Es decir, 72 legisladores. ¿Cuántos electores elige si es el doble de legisladores? 144. Esa era la cuenta. Esto después leanlo tranquilo, si no, lo van a volver a ver esto con Carlos en el texto del 53, si no, me preguntan. Pero este iba a ser el mecanismo de elección. Más o menos quedó una idea de lo que es el colegio electoral. Ahí alguien me pregunta, la reforma del 49 no introdujo la elección directa, sí, introdujo la elección directa, pero la reforma del 49 duró 7 años nada más. Se usó solamente para la reelección de Perón. Después vamos a ver cómo fue ilegalmente derogada. Ahora volviendo a 1826, entonces, ¿alguna duda con respecto al Poder Ejecutivo? No, profe. Bien. El Poder Judicial es exactamente igual que lo que ustedes vieron en el 19. Una Alta Corte de Justicia o Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. A los jueces los nombra el presidente con acuerdo del Senado y duran mientras dure su buena conducta. La única diferencia es la composición de la Corte con respecto a la de 1819.
En la de 1819 eran 7 jueces y 2 fiscales, en esta son 9 jueces y 2 fiscales los que componen la Corte Suprema de Justicia o Alta Corte de Justicia. El juicio político es exactamente igual que en el texto de 1819. La única diferencia es que son menos los sujetos comprendidos. Son los miembros de los tres poderes, los gobernadores de provincia y los jueces de las provincias. Antes la del 19, ¿se acuerdan que estaba inflada? Embajadores, militares, obispos. Acá solamente los representantes de los tres poderes del Estado y de las provincias. Las causales son las mismas, las mayorías son las mismas, el que acusa es el mismo, el que juzga es el mismo, y el efecto es exactamente el mismo. Por eso, como digo siempre, también, si ustedes se aprenden el juicio político de 1819, lo saben para todas las constituciones que siguieron. El mecanismo de reforma constitucional es igual también al del texto de 1819, por lo tanto, brevitatis causa, a lo allí explicado me remito para no hacer reiteraciones pesadas y que nos ralenticen. La misma explicación que di para la reforma constitucional en el texto del 19 vale para esta. Con respecto a los derechos y garantías, son las mismas del constitucionalismo liberal clásico que venimos viendo desde el decreto de seguridad individual: derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la honra, debido proceso, nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden emanada de autoridad competente, mediando plena o semiplena prueba del hecho, de la autoridad del hecho, la inviolabilidad de la morada, de la correspondencia, de los papeles privados, la igualdad formal ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Los van a ver con detenimiento a los derechos y garantías con Carlos, por eso tampoco me detengo acá. Sí, ahora vamos a detenernos un poco en el sistema de administración de las provincias. Porque si ustedes recuerdan, yo les dije la clase anterior que para mí era unitaria, pero sin embargo algunos autores, como por ejemplo el doctor Torres Molina, el querido Ramón, sostiene que era, en virtud de este sistema de administración provincial, ya no era tan unitaria, era semi-unitaria o semi-federal, según la óptica desde la que querramos darla. ¿Cómo se administraban las provincias? Había gobernadores, pero estos gobernadores no ejercían autónomamente el gobierno de las provincias como lo conocemos en nuestro federalismo actual, sino que los gobernadores eran elegidos por el presidente de la nación. El presidente pone a los gobernadores. Sí es cierto que las provincias, que el gobernador era acompañado por consejos de administración provinciales. Estos consejos de administración provinciales eran los que le proponían en terna candidatos al presidente para ejercer las gobernaciones. Es decir, ¿cómo se elige el gobernador? Lo elige el presidente a propuesta en terna de los consejos de administración provincial. Estos consejos de administración, ¿cómo se elegían? En forma directa por el voto de los ciudadanos, con las restricciones ciudadanas que ya hemos visto, ¿verdad? Variaban en su composición entre 7 y 15, según la importancia y tamaño de cada provincia. Las más pobladas tenían 15, las menos tendrían 7. Los gobernadores iban a durar 3 años en el ejercicio de sus funciones y no podían ser reelectos para la misma provincia. Como es un funcionario designado por el presidente, no podía ser elegido nuevamente para gobernar la misma provincia. El presidente te podía, terminaba de gobernar Córdoba, el presidente te podía elegir, no sé, para gobernar Salta, pero no podía ser 2 veces seguidas gobernador de Córdoba. Y en cierto sentido, estos consejos de administración vienen a reemplazar a los viejos cabildos indianos, si se quiere, cabildos españoles, porque ¿qué funciones tenían? La policía interior, la obra pública y la educación primaria. Y algo muy importante, y esto también de lo que se agarran los que dicen que no era tan unitaria la Constitución, dictaban el presupuesto para cada provincia y se encargaban de recaudar la renta directa, los impuestos directos. Es decir, no recaudaba la nación y distribuía, sino que algunos impuestos los recaudaba directamente la propia provincia. Esto es lo que marca que algunos digan que no era una Constitución tan
unitaria. Para mí esto no es propio del federalismo, para mí es claramente unitaria. Por más que estén estos consejos, todo lo que quieran, pero para mí es unitaria, porque las provincias no son partes, componentes políticos de la nación, ni tienen su propia autonomía y autocefalía. Cuando hablo de autonomía, ¿a qué me refiero? Autónomos, propia norma, la facultad de las provincias de darse su propio ordenamiento jurídico. No lo tenían, ni tampoco elegían sus propias instituciones. Elegían estos pequeños consejos, nada más. ¿Se entiende esto? Bien, y por último, la Constitución tenía un capítulo dedicado a cómo debía aprobarse. Debía ser aprobada al menos por las 2/3 partes de las provincias y la capital. Es decir, no bastaba con que la sancionase el Congreso, como lo estaba haciendo, sino que tenía que ser sometida, tal como lo había establecido la Ley Fundamental de 1825, al voto de las provincias. Las provincias podían evaluar la Constitución ya fuera a través de sus propias juntas legislativas, de sus juntas de representantes, o órganos específicos que crearan al efecto. Eso lo decidía cada provincia. Pero lo que sí es cierto es que la Constitución tenía que ser aprobada por las provincias, al menos las 2/3 partes de las provincias. En este sentido, esto está tomado también de la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana, para entrar en vigencia, también debió ser aprobada no solo por los 2/3, por las 3/4 partes de los estados debió ser aprobada. Por eso la Constitución es de 1787, pero recién comenzó a regir en 1789, 2 años tardó el proceso de aprobación. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que ver es qué pasó con esta Constitución acá. Y recuerden un poco lo que vimos en la clase pasada, en qué contexto se dicta esta Constitución. Estábamos en plena guerra con el Imperio del Brasil, y a su vez también en una guerra interior producto de la locura desatada por los golpes de Estado dados por el general Lamadrid en el interior. Por lo tanto, esta Constitución se da en el marco de un contexto de guerra entre el presidente y las provincias. Y podríamos decir que Rivadavia gobernaba solamente sobre la capital, como le decían los gobernadores de provincia, el presidente de Buenos Aires, porque prácticamente todas las provincias se habían levantado en armas contra el presidente. Y en ese contexto, a estos muchachos no se les ocurre mejor idea que mandar comisionados a las provincias del interior para que aprobaran o rechazaran la Constitución. Se mandaron misiones diplomáticas al interior, ¿para qué? Para convencer a los gobernadores de que influyeran en la aprobación de la Constitución. Fue rechazada casi en forma unánime la Constitución. Todas las provincias se manifestaron en contra de la Constitución, solamente, salvo una, la provincia oriental. Pero fue duramente rechazada en todos sus términos por, reitero, casi todas las provincias. Solo la provincia oriental la aprobó, no me pregunten por qué lo hizo, pero prácticamente todas las provincias la rechazaron. Y el hecho más anecdótico quizás fue el que ocurrió en Santiago del Estero. Allí fue comisionado del Congreso Manuel de Tezanos Pinto, quien se presenta ante el gobernador Juan Felipe Garra, le manda una misiva diciéndole si no le daba una audiencia para explicarle la Constitución. Y Garra le dijo, pase cuando quiera. Y Tezanos Pinto cuenta en su informe al Congreso, dice, me presenté ante la Casa de Gobierno vestido para la ocasión y de tamaña sorpresa me llevé al ver toda la casa cerrada y sin escolta formada. Piensen ustedes, estamos en enero de 1827. La Constitución fue aprobada en diciembre del 26, hasta que los muchachos se pusieron en marcha, ya estábamos en enero. Piensen en Santiago del Estero en 1827. La Casa de Gobierno había Casa de Gobierno, era la Casa de Ibarra la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, era la Casa del Gobernador. Y el maestro tuvo que golpear las manos, como en el medio del campo, para que le abrieran la puerta. Dice, no había escolta formada, entonces no tenía escolta Ibarra. Atendió a la empleada doméstica de Ibarra. ¿Qué desea? Y lo estoy buscando Ibarra, voy a ver qué está haciendo el patrón, le contestó.
lo hace pasar y luego Tezanos Pinto dice, terrible sorpresa me llevé viendo al gobernador vestido en forma impropia para la ocasión. Pues, imagínense, fue en enero a las 3 de la tarde. ¿Qué podía estar haciendo Ibarra en Santiago del Estero a las 3 de la tarde? ¿Qué podía estar haciendo? Durmiendo la siesta. Claro, ¿qué iba a estar haciendo? 40 grados a la sombra, claro, lo atendió, sentado en el catre, con una vincha en la cabeza, en calzones, con la camisa desprendida. Forma impropia para la ocasión, como dice el Pepe Rosa. Bueno, ¿qué era más impropio para el calor de Santiago? ¿El fraque y levita de Tezanos Pinto o la camisa de Ibarra? Claro, lo tomó como un desaire, como una burla este tipo. Dice, vengo a traerle aquí la constitución votada por los pueblos. Ibarra le dijo, deje el cuadernito ahí, por favor. Porque así le decían los gobernadores. La constitución era eso, un cuadernito. Y dice, no, porque esto es importante. Parece que Ibarra le dijo, miren, tengo letras de tesorería que he cambiado donde claramente ustedes me están comprando armas para hacernos la guerra. Bueno, usted no tiene prueba. Bueno, discutieron. Tezanos Pinto se fue, cuando llega al hotel donde se estaba quedando, se presentó un correo del gobernador y dice el gobernador que se olvidó el cuadernito, es decir, le devolvió la constitución. Ah, y dice el gobernador también que tiene 24 horas para salir de la provincia o lo fusila. O sea, así, en esos términos fue rechazada la constitución. Después, por ejemplo, tenemos el caso de Vélez. Vélez Arfiel fue comisionado a Cuyo. Pasó por San Luis y tenía que ir a La Rioja. Tenía que ir a hablar ni más ni menos que con Facundo Quiroga. Ni siquiera se animó a entrar a La Rioja. Se la mandó por correo. El correo parece se llamaba Cecilio Verdeja, parece. Y Quiroga se la devolvió con una nota. Vuelo a Cecilio Verdeja con el cuadernito a través del cual el gobierno pretende atarnos al pomposo carro del despotismo. Es decir, ni la leyó. Así como estaba, se la dio el correo, devolvésela. En esos términos, la Constitución fue rechazada. Y este proceso se agudiza cuando en abril de 1827 los ejércitos de la Madrid son definitivamente derrotados en el interior luego de que el Facundo Quiroga lo derrotara en la batalla de Rincón de Valladares. Para abril de 1827, todas las provincias están levantadas contra Rivadavia y a su vez están decididas a terminar con el gobierno de Rivadavia. Por lo tanto, con el rechazo de la Constitución, veremos que a Rivadavia le queda poco, poquito y nada a cargo de la presidencia. Mientras tanto, ¿qué ocurría en la guerra con el Brasil? Veníamos ganando en el campo de batalla. Carlos María de Alvear, que fue un cretino toda su vida, pero era un gran militar, derrota por completo a las tropas imperiales en el desfiladero de Ituzaingó y con eso prácticamente destroza al ejército brasilero. Del mismo modo que la escuadra de corsarios del almirante Brown derrota a las fuerzas brasileñas en Juncal, con lo cual ganamos la guerra. En efecto, si Alvear hubiese tenido recursos, podría haber marchado hasta Río de Janeiro y tomar Río de Janeiro. Es decir, podríamos haber tomado la capital imperial si nos lo hubiésemos propuesto. El problema es que Alvear triunfa en Ituzaingó, pero se queda sin fuerzas para seguir peleando. Necesitaba pertrechos, necesitaba armas y necesitaba recursos. Y acá está el quid de la cuestión. Recuerden ustedes que Rivadavia era la cabeza de lanza, la punta de lanza de la política británica en el Río de la Plata. Un Reino Unido de la Gran Bretaña que no quería más este estado de guerra en el Río de la Plata y que sostenía que la provincia oriental no podía quedar en manos de ninguno de los dos contendientes bélicos. Por lo tanto, en el momento que se necesitaban todos los recursos para ganar la guerra, Rivadavia los retasea. Y recuerden ustedes, ¿dónde estaba la plata para continuar la guerra? En el banco. Recuerden la estructura del banco. Respondía a los